todos juntos las banderas al cielo, queridos amigos. ¡La España está muy viva! Damas y caballeros, con todos ustedes, Rocío Monasterio. Buenas tardes, españoles. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero, muchas gracias a nuestra querida amiga y coordinadora de Vox, Las Rozas, a Elena Carachana, a nuestro... A nuestro querido coordinador y a nuestro candidato de las Rozas, a Miguel Díez. Un gran aplauso para él. Y a todos los afiliados y simpatizantes
de Vox y a todos los que hoy habéis venido a escuchar nuestras propuestas, a todos los vecinos de Las Rozas y de Madrid. Hoy también quiero saludar a los medios de comunicación, a algunos, a los que cumplen bien con su trabajo, a los que hacen su trabajo con ética profesional y también a aquellos que trabajan para los medios progres, esos que se dedican a manipularnos, a manipular nuestro mensaje, a señalar nuestras casas o a ir incluso a la puerta de los colegios de nuestros hijos. También lo tenéis que saber y también hay alguno por aquí. Quedan muy pocos días para acabar con esta campaña maravillosa y yo no quiero acabarla sin tener una palabra, unas palabras para los valientes que nos han acompañado en todos los mítines, para los valientes y afiliados que han ido a nuestras mesas y que muchas veces han sido escrachados. Para esos, a los que golpearon en Barcelona, un aplauso. Otro. Un aplauso para los que golpearon en Barcelona, los que les escracharon en Lugo, para aquellos que desmontaron sus mesas en Moratalaz, en Vicálvaro, en Vallecas, para un aplauso para esas madres valientes que fueron a Bilbao y tuvieron que ver cómo a sus hijos les arrancaban la bandera española de la mano, los borrocas. Pero nos ha dado igual, porque Vox es el partido de la resistencia y Vox es el partido de los valientes. Y estos que salen a escracharnos no lo hacen por iniciativa propia, lo hacen porque les lanzan los políticos como la señora Colau, Pablo Iglesias, Otegi, que son los que le lanzan a las hordas. Pero les queda muy poco para que a partir del domingo tengan que ver nuestras caras en el Congreso y se les va a cambiar la cara. Ayer cuando estábamos en Navarra comiendo en Puente la Reina y para variar aparecieron unas sabandijas borrocas y nos rajaron las ruedas, fue maravilloso. Me alegré porque pudimos hablar con la Guardia Civil una vez más y prometerles que el 28... ¡Viva la Guardia Civil! Prometerles que el 28 los que iban a entrar en el Congreso iban a ser los escaños de la dignidad, los escaños de la dignidad que iban a representar a todos esos que han sido leales a España, a todos esos funcionarios, jueces, Guardia Civil, Policía Nacional, militares, a todos esos profesores que fueron leales a España y que lo siguen siendo y que no nos traicionaron, como sí hicieron otros que se arrodillaron ante los golpistas. Porque el domingo lo que va a cambiar es la deriva por la que va España, la deriva que comenzó con la entrada de Zapatero y su vergonzosa política de claudicación ante el separatismo. Su vergonzosa política de entrega hacia la izquierda, de seguir la ruta de los etarras, de completar y allanar el camino del estatuto, la ideología de género, las leyes que nos hacen desiguales a hombres y mujeres, la ley que condena a 100.000 niños a morir todos los años, 100.000 niños que no nacen. Y ese fue Zapatero. Y después de Zapatero, ¿quién vino? Vino Rajoy. Y el primer día que hizo, nos subió los impuestos todavía más de lo que tenía en su programa Izquierda Unida. Pero no solo hizo eso, sino que además fue el guardián de las esencias de toda la política de Zapatero, porque mantuvo la memoria histórica, mantuvo la ley de violencia de género, mantuvo la ley que condena a 100.000 niños a no nacer, mantuvo la ideología de género. Y es más, aprobó todavía más leyes, porque Feijóo, además de practicar la política lingüística de los nacionalistas, también aprobó leyes de ideologías de género. Cifuentes, en Madrid, ¿qué hizo?
también aprobar las leyes que permiten que nuestros niños sean adoctrinados en los colegios, y eso lo hizo el Partido Popular. Pero luego, claro, víctima de su corrupción, víctima de la ciénaga en que está sumergido el Partido Popular, pues tuvo que abandonar ese escaño cabizbajo y dio entrada a los separatistas que, de la mano de Sánchez, que no es más que una marioneta de los enemigos de España, llegaron al gobierno y nos han gobernado todos estos años, pero fue por la renuncia de unos a defender las ideas, por renunciar a defender por aquello que algunos le habíamos votado, por estafarnos a todos ideológicamente. Por eso los enemigos de España llegaron, claro que sí, pero ahora, gracias a Vox, les vamos a sacar. Y hoy España se encuentra en una encrucijada como nación, y vuestro voto es fundamental. Nosotros somos la resistencia frente a los separatistas que quieren romper España. No nos fiamos, si no podemos fiar España, que es lo que más queremos, a los veletas naranjas, que ya pactaron con Sánchez y que un día miran a la derecha y otro miran a la izquierda, que dependen del parte meteorológico, ¿eh? Porque nunca sabemos lo que van a decir ni lo que van a hacer. No podemos fiar España tampoco al portavoz de Rajoy, al que no dijo nada cuando Rajoy claudicó, el que no dijo nada cuando la política de su partido permitió que los separatistas dieran el golpe de España. No podemos fiar España a un partido que, ¿por qué no?, quizás una vez más le saquen de ese escaño otra vez por la corrupción. No nos podemos arriesgar a eso, y por eso Vox tiene que tener mucha fuerza, y la va a tener el día 28. Nosotros, Vox, será la garantía de que los golpistas, incluyendo a Puigdemont, sean juzgados hasta el final y que pasen en prisión no 2 meses, ni 3, ni 4, ni 1 año, ni 2, que pasen muchos años como se merecen por lo que nos han hecho a los españoles. Han cometido Puigdemont a prisión. Puigdemont a prisión, Puigdemont a prisión. Puigdemont a prisión, porque ellos han cometido el delito más grave que se puede cometer contra nuestro orden constitucional y contra la libertad de todos los españoles. Y ellos, además, y Puigdemont lo sabe, ¿eh?, desde ese día que le entregué las esposas en el Hotel Palace y el Código Penal delante de sus narices, saben. Ellos saben y ellos nos tienen miedo, y hacen bien en tenernos miedo, porque nosotros no vamos a parar hasta frenar el golpe. No vamos a hacer como otros, que son capaces de hacer el pacto del abrazo o el pacto de la concordia. Nosotros no nos vamos a sentar nunca con los separatistas, no nos vamos a sentar nunca con los enemigos de España, y así llegaremos al Congreso a decirlo muy alto y muy claro. Nosotros seremos la garantía de que no existan indultos. Venimos a recuperar para los españoles la libertad y el orgullo de defender nuestra patria. Nosotros venimos a recuperar también la igualdad de todos, denunciando el estado de las autonomías que nos enfrentan, nos rompen, nos dividen. Y además son una fuente de corrupción, y además nos lastran a todos los españoles. Y además nos quitan recursos para lo que queremos tener recursos, que es para una sanidad pública, para una educación y para las pensiones. Para eso sí lo queremos. Ha llegado la hora de elegir entre el bienestar de los políticos o el bienestar de los españoles. ¿Y vosotros qué preferís? ¿El bienestar de los políticos o el de los españoles? Pues eso. Los españoles, pues claro. Y para eso, igual tenemos que mandar a algunos de estos políticos a hacer la cola del paro y que vean la emoción que es, ¿eh?, que vean con emoción lo que es buscar un trabajo,
que vean con emoción lo que cuesta montar una empresa, mantener una pyme, pagar los impuestos, liquidar un IVA. Que lo vean, que lo experimenten, porque es que muchos no tienen ni idea y por eso despilfarran lo que tanto nos cuesta ahorrar y por eso despilfarran lo que tanto nos cuesta ahorrar para pagar impuestos a todos estos, claro. Al final, nosotros somos los únicos, el único partido que habla de que tenemos que conseguir adecuar el tamaño del Estado al que nos podemos permitir. Somos el único partido que hablamos de conseguir recursos de las autonomías para dedicarlo a lo que de verdad queremos, la educación, la sanidad, la pensión, las pensiones. Pero hablamos también de que no es lícito, no queremos seguir endeudando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Eso es irresponsable y es lo que están haciendo nuestros políticos. Queremos una política de gasto público responsable, como quien administra su casa, con responsabilidad y sabiendo que estamos administrando el dinero de los españoles, no como decía la ministra Calvo, el dinero público no es de nadie, sí, sí, es de alguien y es de todos ustedes, claro que sí. Queremos poder decir que en España con un DNI cambias de autonomía y te atienden en los hospitales. Yo no quiero ver otra vez, como me contaba esta madre de un niño con parálisis cerebral que se llama Aurora, y me decía casi con vergüenza que ella tenía dos tarjetas sanitarias. Una donde le pagaban la silla para el niño y otra donde de verdad vivía. Claro, eso pasa en España hoy y eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso y nosotros vamos a exigir la recuperación de las competencias de sanidad, la recuperación de la competencia de educación, la recuperación de la competencia de justicia. Porque queremos que en cualquier rincón de España un padre no se tenga que exiliar con toda su familia porque a su hijo no le garantizan escolarizarle en español. No puede ser que un niño Lérida no tenga derecho a ser escolarizado en español y que esa familia tenga que cambiar de autonomía. No puede ser que a un niño en el patio le señalen por hablar español. No puede ser que un niño en Navarra le señalen por hablar español o en País Vasco o ahora en la Galicia que gobierna el Partido Popular. No puede ser y no lo vamos a tolerar más. Queremos hablar de la educación, de la excelencia, de volver a recuperar los principios del mérito y el esfuerzo, de la autoridad del profesor, de niños que se pongan de pie cuando entre el profesor, de niños a los que se le transmite y se les enseñen los valores de amor a su patria, de amor a España, de amor por sus símbolos, nuestra bandera, y que sientan cuando escuchen el himno, lo mismo que sentimos nosotros, la emoción de sentirnos españoles y de estar dispuestos a todos por defenderlo. Queremos también, y nosotros vamos a hablar del gran reto que tiene la sociedad española y también la economía, que es la falta de natalidad, la demografía. Nosotros queremos hablar de esto y queremos hacer una política clara de apoyo a las familias, de cultura pro familia, de cultura pro vida, porque nosotros no queremos inaugurar un ministerio de la soledad, queremos inaugurar un ministerio de la familia y queremos nuestros parques llenos de niños y escuchar sus carcajadas. Esto al señor Maroto parece que no le gusta, que no quería poner la palabra natalidad en el acuerdo de Andalucía, le daba alergia, le parecía de derechas. Claro, la natalidad no es de derechas ni de izquierdas, es un tema de supervivencia de los españoles y si no la apoyamos, desaparecemos. Nosotros además creemos que es incoherente hablar de natalidad si no protegemos a las madres y a los niños concebidos, si no conseguimos derogar una ley que hace que 100.000 niños todos los años sean condenados a muerte sin un mínimo gesto. Y además,
Y además nosotros no creemos que la solución para atraer niños sea alquilar a las mujeres, como dice el señor Rivera. Nosotros denunciamos estos que quieren aprobar las leyes de vientre alquiler, que nos hablan de igualdad a las mujeres y luego van a permitir que nos alquilen, que inauguran ferias como la que hubo aquí en Madrid, la Avenida de América, donde hay miles de stands donde te ofrecen a mujeres y te dicen, no te preocupes, no te preocupes, si no tienes mucho dinero, alquila una ucraniana, es más barato. Y además, como tienen más necesidad, no se van a echar atrás nunca. Y eso lo he visto yo en una feria en Madrid y eso es intolerable, es intolerable. A mí me escandaliza ver el cinismo de nuestras feministas, Estas que nos quieren imponer el burka ideológico, las que nos vienen a dar carnet de feministas como la señora Calvo, lo que no saben es que no lo queremos y de ella menos, De ella mucho menos. Pero tampoco lo queremos de Pedro Sánchez ni de Casado, porque a las mujeres no nos hace falta que nos protejan los políticos. Ya nos defendemos solitas y ya nos ganamos todo por mérito y por esfuerzo. Y por cierto, estas feministas que entran en nuestros colegios de nuestros niños a decirles que son machistas por el hecho de nacer varón, quizás tendrían que hablar de estas niñas con 12 años que están en nuestros colegios también, que se ponen un velo. Y que de eso nadie habla, pero nosotros sí vamos a hablar. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar de proteger a la maternidad y a la familia, porque estamos hartas de llegar a casa, de trabajar todos los días por la noche y volver a encontrar a nuestros niños dormidos una vez más. Y quizás los padres y las madres, simplemente con que nos bajara los impuestos, podríamos trabajar menos horas y dedicar más tiempo a nuestros hijos. Es muy sencillito. Nosotros también lucharemos por cambiar la ley de violencia de género que no protege de verdad a la mujer maltratada y para conseguir que la mitad de la población española no esté sin presunción de inocencia solo por el hecho de ser varón. Lucharemos también para que nuestros jóvenes no sean mileuristas, no sean 2000euristas atracados por el Estado, claro, porque un mileurista es un 2000euristas atracado por el ministro de turno, eso es lo que es. Y pelearemos para que los empresarios, las empresas, las pymes puedan crear riqueza, puedan contratar y se facilite la contratación, que es lo que de verdad genera empleo. Queridos amigos, vosotros estáis siendo parte de un movimiento silencioso que va más allá de un partido político. Estáis siendo parte de un movimiento social que tiene las raíces más profundas en la España real, en la España viva, y de un movimiento que viene a ofrecer espacios de libertad frente al pensamiento único que nos quieren imponer. Vox es algo extraordinario y vosotros sois los protagonistas. Hemos venido a romper con los dogmas de la izquierda, bajo los cuales el resto de las formaciones políticas se arrodillan, claudican, quieren debilitar a la nación más antigua de Europa. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Y hoy el destino se encuentra en vuestras manos, en las nuestras y en las vuestras. Y el 28 de abril, el 28 de abril, contamos con todos vosotros. El 28 de abril será el voto de los valientes, de los que creemos en España, los que creemos en los españoles y de los que creemos en la libertad. Muchas gracias.
aquí nuestra futura presidenta de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, muy grande. Y a continuación, con todos ustedes, Iván Espinosa. ¿Dónde está el megáfono? La escalerita ya la veo, pero yo sin megáfono ya no soy nada. Hay que ver cuánto progre hay por ahí, ¿eh? Que hay mucho progre, ¿eh? Parece gente normal, además. Tú les ves y, oye, este tío es normal. Parece normal, pero no. ¡Su progre! ¡Se le ve progre! Y hay muchos. El otro día el rector de mi universidad, que no me dejaba hablar, tío que parecía normal, con estudios, un tío, ¿no? Rector, dices, hombre, ¡progre! ¡Progre! Y de vez en cuando hay que decírselo, no moleste, progre. Si es que además es peor para ellos. Si es que cada vez que nos atacan salimos fortalecidos. No me deja dar la charla para 500 personas, pues toma, 1000 en la puerta, toma progre. En la tele, no los dejan salir, pues toma, el partido más buscado en Google, Internet y los vídeos más vistos, toma progre. Que no quieren que hablemos, pues venimos aquí, llenamos la plaza, toma progre. Y el domingo. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Luego dice la vicepresidenta que nos hemos escapado vivos. Yo ya le dije ayer, cuando quiera, donde quiera, Santi se presta. Le dejé mi teléfono. Ya lo tiene por el CNI, pero se lo dejé por si acaso, estoy esperando. Pero no ha sonado. No se atreven. No se atreven porque son cobardes. O, mi teoría, ¿eh? Mi teoría es que hay un complot progre para que ganemos. Es que es imposible que nos lo pongan tan fácil. O sea, 5 años que no había manera de levantar cabeza y ahora todo son facilidades. Nos rajan las ruedas de la furgo, aparece la Guardia Civil, ¡joder! Salimos ganando. No nos dejan ir al debate, estamos aquí, ¡joder! Salimos ganando. Es que siempre salimos ganando. Es un complot de los progres para que ganemos. Es demasiado. Santi, afloja. Afloja. Es que vamos a tener un problema. Es que nos vamos a pasar el domingo, vamos a barrer a todo. Yo no sé si estás preparado, Santi. Afloja un poco porque esto se nos va de las manos. Y luego tenéis ahí a esos tíos en los medios progres diciendo que estamos desconectados de la realidad. No los periodistas que mandan a cubrir estos eventos y que le dicen, ponle el micro, ponle el micro. Esos periodistas, ojo, un respeto, muchas veces son mileuristas, gente con contrato de jornada,
Los tienen de 9 de la mañana a 9 de la noche en la Puerta del Supremo esperando a Javier Ortega. Los maltratan. Los maltratan. No tenemos el problema con esos. El problema no son los periodistas que cubren nuestros actos y lo hacen lo mejor que pueden. El problema son esos multimillonarios que les mandan desde sus platós o desde sus mansiones. Y a eso sí que les decimos que dejen de molestar a los progres. Eso sí. ¿O es que esos nos van a decir cómo pensar? ¿Esos nos van a decir en qué creer? ¿Esos nos van a decir cómo votar? ¿Esos nos van a decir lo que tenemos que pensar? Naturalmente que no. Naturalmente que no. Porque esos sí que no pisan la calle. Y los que pisan la calle, los que pisáis la calle todos los días, lo estáis viendo a diario, en mítines en toda España, preguntad a Javier, preguntad a Santiago, preguntad a Rocío, en toda España, está pasando, pero no lo estás viendo. No lo estás viendo en la tele, no lo estás viendo en los periódicos, no lo oyes en la radio. Por eso, el impacto del domingo va a ser aún más grande y la sorpresa aún mayor. Se acabó el chollo progre. Se acabó. Se acabó tenernos arrinconados. Se acabó tenernos con miedo. Se acabó la derechita cobarde. Se acabó la veleta. Se acabó el chollo progre de decirnos lo que tenemos que pensar. Se acabó el chollo progre de creerse que tienen la hegemonía cultural. Que no la tienen. Que no se la cederemos nunca más. Que todo empieza este domingo con vosotros. ¿O es que se creen que vamos a permitir que sigamos en manos de los nacionalistas? ¿Vosotros lo vais a permitir? ¿Vais a permitir que sigamos en manos de los que quieren destruir España? ¿Vais a permitir que sigamos en manos de los traidores? ¿Vais a permitir que sigamos en manos de los cobardes? ¡Claro que no! No lo vamos a permitir. Y hablando de veletas y de cobardes, el otro día me venía una idea a la cabeza. Imaginaros que dos kinkis entran en vuestra casa. Dos kinkis os asaltan en vuestra vivienda. ¿Queréis defenderos, no? ¿O no? Imaginad que os digo, oye, podéis elegir a uno de estos tres para que os ayude a defender la casa. Uno, ¿eh? De estos tres. Rivera. Casado. O Abascal. ¿A quién querríais al lado vuestro para defender vuestra casa? Abascal, ¿no? ¿O queréis a Rivera? Bueno... Ni atracados ni atracadores, ¿no? La tercera vía. ¿Queréis a Abascal? Pues si queréis a Abascal para defender vuestra casa, ¿a quién vais a querer para defender vuestra nación? ¡A Abascal! Y ayer me decía uno, bueno, te has olvidado de dos, Pedro y Pablo. Y yo, no, que esos son los atracadores, que no te enteras. Pues yo también llamaría a Abascal. Pero os voy a decir una cosa, y con esto concluyo, que creo que me está llamando la ministra. Tengo que dejaros. Yo elegiría, sin duda, a Abascal. Pero no lo fiéis todo a Abascal, ni a Ortega, ni a Monasterio, ni a mí, ni a Vox. Porque no es suficiente.
ningún político, ninguno, ni siquiera nosotros, va a ser capaz de sacar a España adelante en la situación en la que estamos. Ninguno. Vox os necesita a todos y cada uno de vosotros. A cada uno. Os necesitamos a todos. Y necesitamos que cada uno de vosotros, todos, María, Jorge, Pedro, Leticia, Bertrán, saluda Bertrán, levántate un momento y saluda. Un gran defensor de España. Bertrán Endongo, señores y señoras. Necesitamos que cada uno de vosotros ayude, que empuje, que reme, que aporte. Porque a España se le sirve desde los más diversos puestos. Y siempre que digo esto, diga uno y me dice, pero yo cómo puedo ayudar si yo soy una gota en el océano. Pues puedes hacer mucho. Mucho en tu ámbito personal, mucho en tu ámbito profesional, mucho con las madres del cole, con tus vecinos, con tus amigos. Estad alertas, tomad conciencia, no permitáis el adoctrinamiento en los colegios, no permitáis que en vuestras cenas, en vuestros chats de WhatsApp, se hable mal de Vox, no permitáis que ganen los progres. Empezad a tomar conciencia y defenderos cada uno en vuestro ámbito. Y si lo hacéis, si cada uno de vosotros toma conciencia y lo hace, por mucho que penséis que sois una gota en ese océano, mirad a vuestro alrededor y veréis que ya no sois una gota individual, que ya sois parte de miles de personas como vosotros que están en ese esfuerzo, miles de gotas que ya no son una gota sola, ya empiezan a formar un aguacero. Y cuando ese aguacero coge la fuerza que os va a dar Vox, ya no es un aguacero, sino que es una tormenta. Y no olvidéis que Vox es la tormenta. ¡Viva España! Maravilloso y contundente Iván Espinosa de los Monteros, que muchos de nosotros estuvimos ahí en las puertas de ICADE disfrutando de su charla con el megáfono. Bueno, en fin, porque ahora tenemos con todos ustedes al próximo alcalde de Madrid, Javier Ortega Smith. Y lo sabe que va a ir. Queridos amigos, queridos compatriotas de la España valiente, de la España libre, de la España alegre, bienvenidos a la Reconquista desde Las Rozas en Madrid. Hoy vengo a trasladaros una noticia, una fabulosa noticia, que muchos de los menos jóvenes tal vez lo recuerden, pero que hoy es un buen día para dejarlo muy claro. Veréis, hace 4 décadas nos engañaron. Nos dijeron a los españoles que seríamos iguales ante la ley, pero luego nos hicieron desiguales fiscalmente.
Luego nos hicieron desiguales territorialmente. Y luego hasta nos hicieron desiguales en derechos en función del sexo. Luego nos dijeron que tendríamos libertad de opinión, pero crearon sus leyes de desmemoria histórica para que solo pudiéramos opinar de lo que ellos querían que opinásemos y de la forma que ellos querían que opinásemos. Luego nos dijeron que tendríamos libertad de expresión, pero crearon sus duopolios, controlaron los medios y solo se podía trasladar la información como ellos querían que se trasladase. Luego nos dijeron que tendríamos un sistema democrático, pero aprobaron una ley electoral que no garantiza la igualdad del voto de todos los españoles. Luego nos dijeron que tendríamos libertad de educación, pero luego no podemos educar a nuestros hijos en los valores, ni siquiera en el idioma común de todos los españoles, que es el español. Luego nos dijeron que teníamos derecho a la propiedad, pero nos las confiscaban con sus impuestos de sucesiones y no nos garantizaban recuperar la propiedad cuando era ocupada por maleantes. Luego nos dijeron que existiría una división de poderes y metieron las sucias manos de los políticos a través de la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y se acabó la independencia del Poder Judicial. Luego, hasta nos dijeron que habría una sanidad universal y dependiendo de la parte en la que vivas de España, tienes una sanidad u otra, o tienes que ir enseñando distintos carnés, porque si no te tratan de desplazado por no llamarte directamente extranjero dentro de tu propia nación cuando acudes a un centro hospitalario. Pero queridos amigos, lo más grave de todo, el mayor de los engaños, es que nos dijeron que la soberanía nacional residía en el pueblo español y permitieron a partidos separatistas financiados por el dinero público, a generalidades que utilizaron las instituciones para pisotear la soberanía nacional y dar un golpe de Estado en España. Esa es la soberanía nacional que ellos dicen defender. Pues, queridos amigos, la noticia es que todos y cada uno de vosotros, el próximo 28 de abril, vais a ser los protagonistas de la segunda y verdadera transformación de España, de la segunda y verdadera transición política en España. Vamos a recuperar la soberanía nacional del pueblo español. Y lo vamos a hacer, arrebatándole a la partitocracia, al poder absoluto de los partidos políticos, precisamente todos esos derechos y todas esas libertades que nos han estado conculcando durante 40 años. Por primera vez en el Congreso de los Diputados y en el Senado van a entrar los legítimos representantes del pueblo español con un mandato irrenunciable. Con un mandato irrenunciable. El de lograr entre todos
que nunca más vuelva a pisotearse esta nación, vuelvan a despreciarse sus instituciones, vuelvan a conculcarse sus libertades. El 28 de abril, que quede muy claro, no son unas elecciones al uso de los partidos que durante 40 años han utilizado la democracia para ponerla a su único y exclusivo servicio. El 28 de abril se va a levantar una bandera que no va a ser la bandera de un partido político. Por primera vez se va a levantar la bandera de todos los españoles para que juntos hagamos a España grande otra vez. ¡Viva España! Queridos amigos, el futuro presidente de nuestro país, de España, Santiago Abascal.